Las asociaciones de hoteles y alojamientos de la provincia de Alicante colaborarán con el MARC en la promoción y difusión de la exposición La belleza del cuerpo, arte y pensamiento en la Grecia antigua, que ha recibido en sus primeros 20 días de apertura la visita de más de 23.000 personas. Esta colaboración, que incluye la posibilidad de adquirir entradas en los hoteles, será posible gracias a los convenios suscritos por el Museo Alicantino y 8 asociaciones turísticas de la provincia, que agrupan a cerca de 3.000 establecimientos asociados y se enmarca dentro de las acciones previstas por el MARC y el Patronato de Turismo de la Costa Blanca para la difusión de la oferta cultural de Alicante, especialmente de la muestra sobre la belleza griega. Para nosotros es una satisfacción poder contar con esta colaboración. Pensamos que puede dar buen resultado. El complemento que a nivel de sus clientes potenciales puede complementarles de algún modo la visita al museo y a los yacimientos que dependen del museo y a las exposiciones temporales. Y sería nuestro deseo el extender esta colaboración más allá del periodo temporal que ocupa en estos momentos la exposición que hemos coproducido con el Museo Británico y que va a estar hasta el 13 de octubre, como todos ustedes saben. Asimismo, las asociaciones se han comprometido a promocionar y difundir la exposición, que tiene como pieza estrella el Discóbolo de Mirón, tanto a nivel nacional como internacional, dentro de las actuaciones que las mismas realicen. El presidente de la Diputación ha señalado que este tipo de convenios contribuye a complementar la oferta tradicional de sol y playa. Dentro de un convenio que pretendemos que promocione la Costa Blanca desde la versión cultural. Creo que nuestro producto turístico, yo me gusta decirlo siempre, es el sol y playas, y lo que hacemos es ponerles distintos alicientes al lado del sol y playas que requieren en este momento cualquier turista que viene a nuestra provincia. Ya el sol y playas es condición necesaria, pero no suficiente. Y las condiciones suficientes es darle turismo cultural, turismo rural, turismo deportivo, turismo. Todo tiene que ver con complementar nuestro producto por excelencia.